Vengo por el aviso del diario, por el trabajo. Ah, sí, sí, sí. Dime, ¿tú has trabajado alguna vez en galerías de arte? No, pero aquí dice que no se necesita experiencia. No, en realidad no. Pero tú tienes alguna preparación, supongo. Sí, terminé la enseñanza media. Ya, ¿y nada más? Bueno, nada más, pero tengo los documentos, los certificados, todo. ¿Pero trajiste alguna recomendación, alguna cosa así? No, es primera vez que voy a trabajar. ¿Y por qué cogiste una galería de arte? Bueno, porque me gusta. ¿Y traes algún documento? Traje el carnet de identidad, pero ¿puedo ir a buscar los demás? No, no es necesario. Acompáñame, Luis, por favor. ¿Tú sabes, Luis, para qué tipo de trabajo yo te necesito? No, señorita. Mira, para encargarse de la mantención de la galería, arreglar los cuadros, hacer las entregas, en fin. Mira, el sueldo no es muy alto. Yo no sé si te va a interesar. Me gustaría probar. Bueno, son 8.000 pesos al mes. Pero primero tenemos que hacer un periodo de prueba. Sí, sí, me parece. ¿No es lindo? Esto es maravilloso. Bueno, ¿qué te parece si vuelves mañana con todos tus documentos? Sí, ¿a qué hora? Puede ser durante la mañana. Mi nombre es Elisa. Muchas gracias, señorita Elisa. Hasta bueno, luego. Hasta mañana, entonces. Hasta luego. Hasta luego. ¿Viste qué buena pinta tenía? Sí, ¿eh? ¿Por qué querrás trabajar aquí? No sé, yo también lo encontré bastante curioso. A lo mejor le interesa el arte, ¿ah? No, no creo. Él dijo que no tenía ninguna experiencia, que no ha trabajado. Pero tú sabes que esas cosas pasan a veces. En la galería de Otto, por ejemplo, llegó un muchacho de la misma manera. ¿Mm? Haciendo las entregas, arreglando los cuadros. Y te voy a decir que ahora es uno de los tipos que más entiende del asunto. ¿Ah, sí? Así es, pero bueno, ya que él aceptó el sueldo, yo creo que vale la pena hacer el intento, ¿no? Elisa, ese es tu problema. Y los míos los tengo que solucionar yo. Pásame mi cuaderno y mi carterita. Me tengo que ir. Toma tus cosas y yo te acompaño. Yeah. ¿Cómo lo hacemos? Hablemos la tardecita. ¿Te llamo yo o tú me llamas a mí? Yo te llamo por teléfono cuando termine de aquí. ¿Ya? Y ahí conversamos. Me gusta la idea.
Me cansé de pedirle a Ricardo que me dejara participar en un juego grande. Pero, Amadeo, tienes que seguir exactamente mis instrucciones. Ah, pero yo sé jugarte. Sí, es obvio que sabes, pero ¿sabes perder, sabes ganar? Mira, yo sé controlarme. Ah, eres un aficionado, por eso te digo que tienes que andar con mucho cuidado. A ver, bueno, ¿qué debo hacer? Mira, al comienzo, ándate con mucho cuidado. Evita todas las manos violentas. Bueno, ¿y si tengo una mano buena? Ah, por supuesto que no. Lo digo en caso de una duda. A lo mejor puedo ganar 500 mil pesos y con eso pago la deuda que tengo. No te hagas ilusiones. Bueno, ¿entendiste bien? Sí, entendí. ¿Pero qué te pasa, tío? Me estás tratando como si yo fuera un niño. Es que no quiero que te pase lo que le pasó a Ricardo. Bueno, de acuerdo. No te preocupes. Pensemos ahora qué vamos a hacer con Estela. Ah, es verdad que todavía me queda lo de Estela. Oye, tienes que inventar una buena excusa. A ella no se traga nada fácilmente. Sí, bueno, ¿qué te parece si le digo que vamos a tener una sesión o... para poner en orden el archivo? ¿Eh? De acuerdo, pero hay que inventar además que hay que hacer facturas en japonés, en inglés, de eso ya no entiende nada. Y puesto a la renta también, ¿no? Claro, muy bien. Pero hay otro detalle. Si Raúl cuenta en su casa que tú estuviste jugando, a lo mejor Paula después se lo dice a Estela. Ese es un problema. ¿Por qué no hablas con Paula? Voy a hablar con Paula para que no cuente nada. De acuerdo. Bueno, ahora yo tengo que irme. Tengo que arreglar algunos asuntos todavía. Otra cosa. Si ese tal Fernando entra en el juego, tú te retiras inmediatamente. ¿Prometido? De acuerdo. Cuidado con esa cutícula. Sí, perdón. ¿Cómo se llama usted? Inés. ¿Inés? Don Raúl. ¿Qué? Recibí un telegrama de Valparaíso. La gente allá está desesperada. No más que yo, supongo. Termine luego con esto, por favor. Bueno, ¿y qué hago? No le contestes. ¿Y si pedimos una prórroga? ¿Cuántas veces hemos pedido una prórroga? Dos veces, señor. ¡Ay! Le dije que tuviera cuidado con la cutícula. Perdón, disculpe. Podríamos intentar una tercera vez, ¿no? Ya, haz lo que quieras. Bueno, pero ¿en qué término? De rodillas. ¿Cómo? Ya, Inés, por favor, termine. Ya está bien. Muy bien, perfecto. Me encanta. Gracias. Toma, Inés. Quédese con el vuelto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mira, qué porquería. La reverenda porquería. ¿Quién contrató a esta maniquí? Clarita, de contabilidad. Tenía que ser ella. Deja esos papeles que tengo otras cosas que ver. Es que hay cosas urgentes acá. Yo también tengo muchas cosas urgentes en este escritorio. Esta es una de ellas. Firma ahí. Pero ese papel está en blanco. Por supuesto, no soy imbécil. Está en blanco. Es mi garantía por lo que vas a ganar esta noche. Firma. Sí, pero yo ya le firmé un recibo a usted. Claro, pero este va a ser definitivo. No vas a tener que firmar más recibos. ¿Qué espera? ¡Firma! Perfecto. Con esto... entregas hasta el alma. Sí, señor, me doy cuenta de eso. Qué bueno. ¿Sabes una cosa? Esta noche no juegas. ¿Por qué no? Porque no va a ser necesario. ¿Es por causa de ese Amadeo? Por Amadeo. No quiero que pierda mucho y tampoco quiero que se asuste. Así que voy a jugar yo normalmente para ver cómo está la cosa. Y si es necesario, tú entras. Don Teo va a sospechar si yo entro en la mitad del juego. Teo es un problema mío, no te preocupes de él. ¿Y Ricardo? Ricardo necesita un poco de aire. Después de todo va a ser mi yerno, ¿no? Además, mi hija está sospechando algo y tengo que tener mucho cuidado. Yo no entiendo por qué no liquida de una vez por todas a ese tipo. ¿Para qué quiere un yerno pobre? Porque resulta que mi hija
está enamorada de él y yo eso no puedo remediarlo. Don Raúl, ¿quiere que le diga una cosa? Su hija eligió mal. Ese tipo no es para ella. ¿Tú serías el hombre ideal? No, yo no he dicho eso. No lo has dicho, pero lo has pensado. Te espero a las 7:30. ¿Qué quieres ahora? No, nada, a las 7:30. ¿Todavía nada? ¿Nada de qué? Nada de sonar el teléfono. Ay, mamá, se me nota. ¿Qué crees tú? Me estoy pareciendo tía. ¿A mí? ¿Por qué? Oye, mamá, pasaste cualquier cantidad de días ahí pegada al teléfono, ¿no te acuerdas? Ay. Bueno, ¿y ese tipo te ha vuelto a llamar? No, 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 nunca más. Gracias a Dios. Viste, yo sabía que era una broma. ¿Y? ¿Encontraste la carta? Ah, sí, sí, la encontré. Toda arrugada, pero la encontré. ¿Estás esperando que te llame Ricardo? No. ¿No? O sea, sí, mamá. Yo creo que me debería llamar. Lo que pasa es que peleamos porque él se puso a coquetear delante mío. Vaya, vaya. Entonces la pelea no fue por el asunto del juego. No, por otra. ¿Otra? ¿Cómo? Pero si ustedes antes nunca peleaban y ahora se lo pasan como el perro y el gato. Bueno, la culpa la tuvo esa que estaba en la casa de Estela. ¿Quién? Una tal Elisa, una amiga de Lía. ¿Sabes, mamá? Yo llegué y estaban los dos conversando muy juntitos. ¿Solos? No, mamá, estaba Lía también. Te voy a decir una cosa, Paulita. Yo hace tiempo que vengo pensando que Ricardo es... ¿cómo te lo dijera? Es un poco enamoradizo, ¿eh? Poco serio, poco serio. No, mamá, no es eso. Lo que pasa es que yo he estado últimamente muy celosa. Y creo que estoy exagerando un poco. Usted tiene que confiar en su intuición, mijita. Oye, mamá, la intuición me ha fallado muchísimas veces. Oye, ¿y esa tal... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Elisa. Elisa. Ah, Elisa, sí. ¿Es bonita? No me di cuenta, en realidad no sé. Mamá, le voy a llamar por teléfono. Oye, por favor, Paulita, usted tiene que respetar nuestra condición de mujer. Un poco de dignidad. Mira, mamá, el Año Internacional de la Mujer ya terminó. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias. Listo. Nacho. Sí. Cuadro. Aquí. Pero si tú no entiendes nada de eso. Pero si no es necesario que entienda, pues viejo, si yo no voy a pintar un cuadro, si lo que voy a hacer yo es arreglarlo, limpiarlo, entregar los que se vendan, esas cosas. ¿Pero tú encuentras que eso es mejor que el banco? Es un trabajo distinto, ahí hay poca gente, voy a poder salir de vez en cuando. ¿Y la plata? No, una miseria. ¿Cuánto? No, no te voy a decir, no me voy a dejar, tranquilo. Ya habla. Es que, mira, ese es un lugar bien caro, ¿eh? Entonces, cuando se vendan los cuadros, con el tiempo a lo mejor me dan comisión. Pero para empezar, ¿cuánto? No, si no te voy a decir. Me tinca que te hicieron leso. ¿En el banco cuánto iba a ganar? 15.000. Y allá ni eso, ¿no? Ni cerca. Tonto. Te dieron la cara de tonto. Ay, es que ahí me voy a sentir mejor. ¿Y qué es sentirse mejor si lo que vale es la plata? Tu viejo te va a comer vivo. Sí, sí. Ah, después con el tiempo se le olvida. No, los asuntos de plata no se olvidan. ¿Sabes qué? Es un lugar fantástico. La niña que me atendió, creo que se llama Elisa, ¿eh? Oye, es cosa seria. Y una amiga que estaba con ella, oye, de puro mirarla, me quedé tieso. ¿Bonita? No es bonita, viejo, es fantástica. Papá, por favor, si voy a ver la caja, ¿se acuerda de traerme el uniforme? Sí, cómo no. Oye, Herminia, ¿qué signo eres tú? Acuario. ¿Y usted, Agustín, qué signo? Yo no creo en esa... Pamplina, bueno, y si no cree... Nunca poner el jugo aquí en la mesa. Pues si no cree, pero igual debe tener un signo, po. Sí. Yo sí creo. Yo siempre leo. Me dice exactamente cómo me sale todo.
No, si yo no creo en esa cuestión. Pero cuando nació, ¿qué importancia tiene? Tiene mucha. Lógico, pues así se ve. Mira cómo está esto. ¿Qué pasa? Está todo lleno de grasa. Oye, ¿ustedes qué es lo que hacen aquí en la casa? ¿Trabajan o no? Oye, Nice, córtale. Nosotros hicimos el aseo ayer nomás. Sí, seguro. Esto está más sucio que tu nariz, oye. Mira, mira cómo está. Bueno, Nice, córtale. Estamos almorzando. Pero es que no puede ser, papá. Mira la cocina. Todo lleno de grasa. Es que estuvieron friendo un bistec. Sí. No soporto la inmundicia. Si yo fuera la dueña de esta casa, ustedes dos ya estarían en la calle. Hola. Oiga, Agustín, ¿y qué le pasa a ella que está tan alterada? No sé, está convertida en una fiera. Lo que pasa es que le gusta mandar. Eso es lo que pasa, le gusta creerse la patrona. Mire. Mire, Agustín. Nada. Como Nice tiene un poco de razón, pues esto tiene más grasa que tú. ¡Oh! No se meta conmigo, Agustina. No se meta que conmigo las pierde todas, acuérdese. Ay, no le pienso hacer porotos con rienda mañana, así que no me digan. Ah, no, minita, era una broma, era una broma. No, era una broma. No, no, broma. Si no. Oja, ya, no, déjese. Ya, pues. ¿Otro reto? ¿Cómo que otro? No sé, me parece que usted vive cerca de los retos. Con la diferencia que esta vez yo lo di. ¿A quién? A Delfina y a su cómplice. Parece que le limpia la cocina una vez al año. Ah. Parece que no está de buen humor, ¿eh? Debe ser por causa del matrimonio de don Roberto. Mire, señor. Ya es la segunda vez que se mete en ese asunto. Usted se está tomando demasiada confianza conmigo, ¿eh? Disculpe, pero como yo estoy por aquí, oigo las conversaciones. ¿Y cuál fue la novedad que escuchó hoy? Eso que le dije. No es ninguna novedad. Hace tiempo que me vine diciendo ese asunto y todavía no ha pasado nada acá dentro de esta casa. Tienes razón. Pero hoy estuvieron hablando hasta de ropa para el matrimonio. ¿Quién? Doña Estela y es amiga de ella. Marilu. No sé su nombre, solo sé que es la madre de la joven que se va a casar con don Roberto. Usted está equivocado. Y termine con esa manía de estar escuchando las conversaciones ajenas. Roberto no se va a casar con nadie. Eso es lo que usted cree, ya, córtela. Pero... No se meta en lo que no le importa. Perdone, pero yo pensé ya, que basta, sería... ¡Ya basta, le dije! ¡Roberto no se va a casar con nadie! Ándate con calma. Si la cosa se pone fea, tú intervienes. ¿Aló? Hola, mi amor. Ah, Delfina. Disculpe, ¿está la señora? Sí, Amadeo, sí. Estela, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo está? ¿Y la guagua? ¿En la oficina? En la oficina, Estela. Te digo que estoy en la oficina, Estela. Bueno, precisamente, tengo un problema para esta noche. Tenemos algún problema de trabajo con Teo y vamos a quedarnos arreglando unos... mi amor. Estela, por favor, cálmate. Estela, cálmate, Estela, por favor. Estela. ¿Aló, mi amor? Sí, pero si cuestiones de trabajo, mi amor. Trabajo todo el santo día, como un burro. Está aquí a mi lado, está aquí a mi lado. ¿Quieres hablar con él? Trabajo, mi amor. ¿Aló? Estela, ¿cómo te va? Hola, linda. Bien, bien. ¿Y el niño, eh? Sí, claro. No, no es broma, ¿no? Es serio, sí, es en serio. Sí, mira, propusimos una reunión para vamos a arreglar el archivo. Claro, sí, él está preocupado por unas facturas en japonés, ¿no? Una cosa así. Sí, y por eso no vamos a demorar mucho, claro. Pero no te preocupes, yo estoy a cargo de él. Mira, no sé, yo supongo que vamos a estar como hasta las 12. No, más, como hasta la 1:30. ¿Sí? Pero no va a pasar nada más, eso no se preocupe, ¿no? Yo, sí, ¿quieres hablar con él? Ya. No. Bueno, está bien. Ya, hasta mañana. No quiso hablar conmigo, ¿no? Así fue. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Qué?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La felicito, tiene una galería muy hermosa, muy interesante. Yo soy un coleccionista de mariposas. Ya, ya, ya. Desgraciadamente, fíjese que no tenemos mariposas aquí. Por lo menos de las raras, yo estoy segura que no. ¿Ah, no? No. Bueno, es que precisamente por eso son raras, señorita, porque no se encuentran en ninguna parte. Usted no me creería, pero créame, porque yo soy un especialista en el tema. Créame, existen algunas especies de mariposas que incluso se disfrazan así de gente como está usted. Mire usted, pero yo encuentro que esas no son tan raras, ¿eh? Ah, no, 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 está totalmente equivocada. Depende mucho de la colección. Ya, ¿y su colección cómo está? Mal. Mal, para ser de franco está pobrísima, muy mediocre, diría yo. Ya. Fíjese que yo le haría una sugerencia. ¿Por qué no va al África? ¿Al África? Claro. ¿Sí? Fíjese que lo encuentro un poco arriesgado, un poco peligrosón, porque hay mucho cocodrilo, mucho león. No, bueno, pero es que el que quiere mariposas raras tiene que correr un cierto riesgo, ¿no? Lo pienso, ¿no? No, permítame no estar de acuerdo con usted. Yo no tengo necesidad de ir al África porque... Mi modesta opinión es que en nuestro país tenemos una colección y una variedad hermosísima de mariposas. Ya, ya, ya. Hermosísima. ¿Y usted está buscando alguna en especial? Sí. ¿Y usted piensa que aquí la va a encontrar? No es que piense que aquí la vaya a encontrar, sino que estoy absolutamente seguro. Menos mal que viene sin su equipo, ¿eh? ¿Cómo sin su equipo? No, 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 no. Es que las técnicas del cazador y el coleccionista de mariposas han variado mucho en este último tiempo. La técnica ha evolucionado. Si usted me permite, a ver, no se mueva durante un segundo. Un instante. ¡Oh! ¡Ay! Se voló la mariposa. Pero qué tonto, voló, qué pajarón, fíjense. Se voló. Pero es que hay que tener mucho cuidado porque estas mariposas son muy sensibles y son muy miedosas. Ahí se posó nuevamente. Quédese tranquilita. Pero estoy muy fuera de práctica. Es que hace mucho tiempo que yo no cazo mariposa. Entonces por eso se me vuelan constantemente. ¿Y usted vino solamente a eso? No, 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 no. No, es que además yo soy una persona muy interesada y muy sensible a todo lo que se refiere a lo artístico. Ah, sí, se nota, sí, sí, sí. Ya me he dado cuenta. ¿No es cierto que sí? ¿A usted le molestaría que yo tomara algunas fotografías de acá de su galería? No, está en su casa, por favor. Proceda. Muchas gracias. No se preocupe. Con permiso, ¿no? ¿Y vino solo a tomar fotografías o a comprar? Solamente a fotografiar. Vaya, vaya. Yo pensé que un coleccionista, fíjese, tomaba fotografías a una mariposa solamente después que ésta ya estaba muerta. No, eso son los coleccionistas comunes y corrientes. Yo tengo una técnica más especial todavía. Ya. Mire, yo le voy a explicar. Yo primero saco la fotografía y después voy poco a poco... estudiando el espécimen que acabo de fotografiar. Ya para ver si realmente le interesa, me imagino, ¿no? No, 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 usted no me ha entendido. Mire, yo le voy a explicar. Es que mi archivo de mariposas está totalmente copado. No cabe una mariposita así de chiquitita. ¡Nada! En cambio, mi álbum de fotografías está totalmente vacío. ¿Me explico? Total y tristemente vacío. Fíjese usted, no le creo mucho, pero en todo caso no deja de ser una lástima la situación esta, ¿no? Es que usted es muy incrédula, pero usted... Ahora que la veo bien, es una mariposa, pero tan especial que se me acaba de ocurrir que voy a hacer un álbum solamente con fotografías suyas. Fíjese que yo le diría que no soy una mariposa tan especial como usted dice. Más bien diría que soy una mariposa solitaria. Pero mejor todavía, me parece perfecto. Imagínese usted, el coleccionista y la mariposa solitaria. Esto merece una foto. Sonría. Simpático, ¿no? ¿Qué tal? Me parece estupendo. Aunque no sé si tan estupendo, porque la verdad es que las mariposas son libres y los coleccionistas no. Ay, 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 no, pues Elisa, echaste a perder todo el juego. No hay para qué ponerse tan serio si estamos haciendo un teatro. Sí, bueno, para otra vez voy a tener más cuidado. Yo te prometo esa parte. Otra, tú vas a seguir. Eso es perfecto. Una mariposa sonriendo. Eso sí que no lo tiene nadie. Mira, Marilu.
El primer encuentro entre Lisa y Ricardo ya produjo sus resultados. ¿Ah, sí? Oye, ¿y Paula tuvo su peleita con Ricardo? ¿Peleita? Yo creo que fue mucho más que eso. No. ¿Sí? ¿Y ella cómo está? Ay, tú sabes que la pobre Paulita es tan blandengue. Terminó por llamar a Ricardo por teléfono. Menos mal que no lo encontró. Ay, pobrecita, me da una pena. Oye, realmente esto que estamos haciendo es una crueldad. Mira, Marilu, por favor. La que está sufriendo soy yo, mijita. Yo. Si yo tuviera la edad de Paulita, metería en la cárcel a ese tal Fernando y se acabó. Listo. Bueno, ya. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Es muy sencillo. El próximo paso, pues, mi linda, es que tú consigas de tu marido los pagarés que son de mi marido. A ver, calma, calma. Un momentito. La cosa no es tan así, ¿eh? No. Acuérdate que hicimos un trato y el asunto no ha terminado todavía. ¿Dónde anda Ricardo? ¿Qué sé yo dónde anda Ricardo? ¿Y Elisa? ¿Elisa? Elisa me imagino que estará trabajando en la galería que es donde ella trabaja. Bueno, pero tú tienes que hablar con ella y decirle que sea más lanzada, que tiene que atacar a Ricardo de frente. Ay, ¿cómo le voy a decir una cosa así? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, entonces, si quieres se lo digo yo, porque ella no tiene idea que yo soy parte del asunto. Ah, no, pero ten cuidado, mi linda, ten cuidado, porque Elisa te va a salir descubriendo que tú eres la mamá de Paula. Acuérdate de mí. Hola. Ah, oh, ¿cómo hola, estás, mijita? Marido? Hola, hola. Mírala. Mírala cómo está. Está así porque Ricardo no apareció hoy. Oye, yo la encuentro tan bien. Como anda de negro, el collar puesto aquí le queda tan bonito el contraste blanco con negro. ¿Mijita, pelearon? No, una pelea tonta. La segunda en dos días. Marilu, ¿tú no crees que ella debería ser más enérgica con él? ¿Pero por qué va a ser más enérgica? Porque una simple peleita que tuvieron más enérgica. ¡Marilu, por favor! Lo que pasa, Marilu, es que mi mamá se preocupa mucho más que yo. ¡Claro! Yo no estoy enamorada, no soy ciega. Y desde hace algún tiempo yo he venido observando a ese muchacho. Y te voy a decir una cosa, tiene sus momentos buenos, tiene sus momentos malos. Ahora están los malos. Córtala, mamá. Sí, córtala. Marilu, ¿cómo está el día? ¿Está bien? Bien, mijita, muy contenta, muy feliz. Claro, ella tiene toda la razón para estar contenta. Se va a casar con un muchacho tranquilo, sereno, que sabe lo que quiere. No es tan así la cosa, porque también tiene unas caídas, mijita, que Dios me libre. Ay, ¿entonces quiere decir que es mal de familia? No, Roberto es un hombre tranquilo. Ricardo es bastante inquieto y bastante insatisfecho. Entonces, ¿por qué no te casaste con Roberto? ¡Mamá, Lodé, por favor! Ay, perdóname, es que no sé lo que digo. Lo que pasa es que Lía se va a casar con Roberto, Paula se va a casar con Ricardo, pero antes se iba a casar con Roberto, y las cosas cambian tanto que de repente Lía se va a casar con Ricardo. ¡Mamá, no sigas, que va de mal en peor, no sigas! Oye, que tú no conoces una condición elemental del ser humano que se llama discreción. Roberto, ¿tú por alguna casualidad, algún milagro, fuiste a la oficina hoy día? No, ¿por qué? Bueno, que te quería preguntar sobre una reunión. ¿Qué se va a hacer allá? Yo no estoy enterado. Bueno, Teo suele organizar ese tipo de cosas. ¿Por qué Amadeo está allá? Amadeo está en todas. ¿Sabes que no me estoy tragando mucho lo de las reuniones esas? Oye, Estelita, tú eres realmente una brujita. ¿Yo una bruja? Sí. ¿Por qué no dejas un poquito en paz a ese pobre hombre? Oye, perdóname, es él el que no me deja en paz. Ah, te estás imaginando cosas. Puede ser, pero yo prefiero eso. Prefiero estar advertida, porque el matrimonio es lo más importante que hay. Pero el matrimonio de ustedes siempre ha funcionado bien. Ah, lo que pasa en una pareja, solo la pareja lo sabe. Ajá. Oye, a propósito, Roberto... Yo espero que tú estés actuando en serio esta vez, ¿eh? Tú a Lía no le puedes jugar chueco, a ella no, ¿eh? ¿Y con Paula podría haber sido así? Tiene otro temperamento, Paula. ¿Tú quieres decir que es un poco fría? Sí. Y Lía es muy sensible, muy. Bueno, yo te juro que lo estoy intentando, Estela.
Y tengo mucho, realmente muchas ganas de hacer la prueba. ¿Llamas al matrimonio una prueba? Hoy en día sí. Pero Roberto, por Dios, ¿qué te está pasando a ti? ¿Pero por qué dices eso? He cambiado, Estelita. Pero para peor. ¿Cómo para peor? ¿Tú qué? Sí, para peor. Ahora no trabajas, te pasas en discoteca, no te importa nada de nada. Tú no eras así antes. No, yo creo que estoy cambiando para mejor. Por lo menos ahora ando al ritmo de todo el mundo. Oye, perdóname, no a todo el mundo, ¿ah? Parte del mundo, una minoría. Me refiero a tu círculo, Estelita. ¿Aquí en la casa? Y lugares afines. Roberto. Mientras no te olvides de Paula, tu vida va a ser siempre difícil. ¿No te quieres meter en la cabeza la idea de que ella se va a casar con tu hermano? Es algo que me entra y me sale. Me entra y me sale. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Paula ya fue vista con otro hombre. ¿Qué? Calma, calma, calma. ¡Estás mintiendo! No, esta vez no. Pero a mí no me importa, ¿eh? Por lo menos a mí no me importa. Puede que a Ricardo sí. ¿Quién la vio? Estelita. Tú no me conoces, ¿eh? Me han dicho que eres un hombre muy afortunado en el juego. Mentira. En la vida tengo suerte, en el juego no sé. Pero el juego es vida. Un poco más dura que eso. Más o menos. La diferencia está que el juego es una emoción constante. En cambio, la vida es mucho más monótona. El ser humano siempre persigue nuevas emociones. Cualquier cosa que le incentive los nervios. ¿Los naipes son nuevos? Ábrelos. No, yo no voy en este juego. Este muchacho es mucho más tranquilo que Ricardo. Puede ser una calma aparente. Puede ser, puede ser. En realidad, en el juego no hay vida. ¿No? Solo dinero. Pero el dinero es vida. ¿Para usted? Para todos. Para mí no. Forma parte de la vida, pero no es la vida. En resumen, la filosofía está dominando el ambiente, Teo. Sí, así lo veo. Pero eso es muy bueno, relaja, ¿verdad que sí? ¿Eh? Bueno, la conversación está muy interesante, pero yo quiero acción. ¿Comenzamos? Ya. Par de reyes para abrir. Cajas de 15.000. ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Qué pasa? Nada. ¿Estás enojada? Es como para estarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me mandaste tu parte de matrimonio. No hay nada seguro todavía. Sí. Yo sé que tú te vas a casar con ella, estoy segura. ¿Pero por qué? Porque ella es de tu nivel y yo no. Nisse, tú sabes perfectamente que las cosas no son así. Si son así, no te vas a casar con ella porque todavía no has logrado sacarte todos sus prejuicios de la cabeza. Porque eres igual a los demás, por eso. Bueno, somos así. Pero eso no me preocupa. No cuando estoy contigo, no cuando pienso en ti. ¿Entonces qué? ¿Estás enamorado de ella o no? No. Entonces no entiendo nada por Roberto. Es que no es fácil. La señora Estela me dijo que iba a dar una fiesta en esta casa. No hay nada seguro.
Tengo que ir a guardar esta ropa. Mise. Es que no te puedo sacar de mi cabeza. No huyas de mí, por favor. ¿Mirando tanto con esa cara tú? Es la única que tengo. ¿Acaso no puedo mirar ahora? Porque estaba conversando con don Roberto, ¿por eso? Tú vives conversando con don Roberto, ¿ah? Conversando, no, cuchicheando. ¿Y qué? ¿Por qué no vas y se lo cuentas a la señorita Lía? ¿Cómo no? Anda, díselo. Si no tengo miedo. No, no tengo mucha confianza con ella, no, Lía. Entre tú y ella hacen un lindo par, te voy a decir. Oye, tú vives provocándome, Nisa, ¿eh? Pero un día te vas a arrepentir. ¿Ah, sí? Mira, me estoy muriendo de miedo. Oye, ¿quién te crees tú que eres aquí? Eres igual que nosotros. No sacas nada con descargarte conmigo todo el tiempo. Anda, limpia la cocina. Anda. ¿Sabes que no me has dado una muy buena idea? Yo le voy a contar a la señora Lía un día que tú vives encima del señor Roberto. Te apuesto que no te atreves, te apuesto. No. Vas a ver, tú no sabes de lo que yo soy capaz. Realmente sí que tuve suerte. Pero estás comenzando muy bien la noche, muy bien. ¿Otro trago? Bueno, por favor, muchas gracias. Ahora puedes arriesgar un poco más, ¿no? Yo creo. Así se empieza. Bueno. Relájate, Teo, relájate, descansa, bebe algo. Recién la noche comienza. Bueno, yo creo que estamos conversando mucho. ¿Continuamos? Claro. Corte. Dime, hijo, ¿y qué es lo que hay en esa galería de arte? Bueno, hay cuadros, escultura, obras de arte, esas cosas. Ya. ¿Y tú qué vas a hacer ahí? Porque tú no entiendes nada de eso. No, pero voy a aprender, pues, papá. Voy a aprender a distribuir, a vender a la gente. Bueno, esas cosas. Pero también vas a tener que limpiar los cuadros, ¿no? Sí, también. ¿Cómo limpiar? O sea, ¿que vas a barrer el suelo? No, papá, voy a destruir los cuadros, a quitarle un poco del polvo, esas cosas, esas tonteras. Ah, ya caigo. O sea que tú vas a ser un artista del plumero. ¡Ah, buena, papá! ¿Oye, tú? Pregúntale, ¿cuánto va a ganar? Me imagino que será una porquería. ¿12.000, 15.000 pesos? Ay, ojalá, 8.000. ¿Y por qué tan poco? Ay, él cree que está muy bien, cuando en el banco podía ganar mucho más, ¿ah? ¿Eh? Si no digo yo, ustedes viven de puros sueños. Si para tu mamá y yo, tú, Toñita y Nice viven en la luna. Para que veas, vas a ganar menos que Nice. ¿Por qué no trabajas en un banco, hijo? ¿Eh? Ahí usted sabe que la plata llama a la plata. Mira, papá, son puras tonteras y ya me cansé de escuchar esto, ¿ya? ¿Y cuánto te va a sobrar? ¿Quién le va a sobrar nada, mijo? Mira, entre la micro, los cigarritos, comer algo por ahí, adiós, mira, sueldo. Mira, mamá, yo no fumo, así que me va a sobrar plata, ¿ya? ¿Y las niñas? ¿Eh? ¿Qué tienen? Claro, pues siempre hay que gastar con las niñas. Que al cine, que una bebidita, un pastelito a la pasada. Cada uno se paga lo suyo. ¿Cómo? ¿Sí lo hacen ahora? ¿Y qué tiene? No, en mis tiempos, ¿no es cierto, viejo? En mis tiempos, el hombre tenía que pagar hasta el último centavo. Claro, pues. Que en tus tiempos y en el de mi papá. Oye. Las mujeres no trabajaban. Pues mamá, ahora trabajan y tienen plata para pagarse cada uno lo suyo. No, eso es falta de educación. No, porque... papá, es falta de dinero. Falta de educación. Y está bien claro que la juventud de hoy está muy mal educada. Claro, interrumpiendo.
Si es que así es la cosa, mijita, ¿no? ¿Así es qué cosa, mamá? Que mientras más se acorta el plazo, más crecen las dudas. Es distinto, tú te casaste con un hombre que estaba enamorado de ti. No, mijita, él no estaba tan enamorado. El amor como que creció después. Y ahora me vas a decir cómo se hace, ¿no es cierto? Mi amor, no te lo puedo decir porque eso no se puede enseñar. No, sí sé que eso no se puede enseñar, pero como tú te la estás dando de psicóloga últimamente. Mijita, ¿por qué me dices eso? No. Mamá, yo te prometo que nunca más en la vida me voy a meter, ¿eh? Es que este es mi problema, mamá. Perdóname, pero tengo que solucionarlo yo. ¿Pero cómo? ¿Tú no tenías todo tan claro? Está claro, mamá, está claro, pero no avanza, está estancado. Por culpa de Roberto, naturalmente. No, mamá. No, mi culpa. ¿Lía? Lía, mañana nos vamos a casar. No. No, mañana no nos vamos a casar. Sí, sí, mejor que sí, nos vamos a casar siempre y cuando no esté lloviendo, porque si está lloviendo nos vamos a poner solamente de novios. Siempre y cuando también deje de pensar en esa mujer. Soy una marioneta, mamá. Él tira un hilo, me sube, me baja, me vuelve a subir, me vuelve a bajar, me hace reír, me hace llorar. Estoy sobre un escenario. Hijita, ¿por qué no lo mandas al diablo definitivamente? No puedo, mamá, no puedo. Él mañana va a llegar con un ramo de flores, con unos chocolates y a mí se me va a olvidar todo, se me va a olvidar. ¿Por qué el papá no lo obliga a trabajar? Porque no depende de él, mi amor. Ay, si él volviera a trabajar, mamá, volvería a ser lo que era. Se olvidaría de esa mujer. ¿Pero por qué Ricardo no se casa de una vez? ¿Por qué? Llámalo, mijita, llámalo y pregúntale. Ay, mamá, estoy cansada de pasar por el jardín, de tomar helado, de ir al cine. Ya. Calma, mijita, ay, calma. ¿Qué calma, mamá? Nada de calma. Todo está muy bien, muy arregladito, muy bonito, pero todo es falso. Ya, mijita. Todo es falso, mentira. Tranquila, mi amor, tranquila. Ay, un día de esto le voy a armar una a Roberto que se va a caer de la cama. Mijita, ¿pero por qué hablas así? Ahora que todo está bien, tú hablas con amargura. No está bien, mamá, no está todo bien. Él sigue pensando en esa mujer. Bueno, mi amor, pero cuando se casen, todo se va a arreglar. No, mamá, no se va a arreglar nada. El matrimonio, mamá, hay que tener mucha paciencia. Esa maldita paciencia, mamá. Y yo no la tengo. Ya, mijita, entonces, ¿por qué definitivamente no terminas con esto? No puedo. Mamita, no puedo desligarme. No puedo. Tranquila, mi vida. La noche se parece a mi cabeza. Y el agua también. Puede haber mil cosas ahí abajo y uno no sabe qué. ¿Qué te pasa? Indecisión. Angustia. Insomnio. Deseos. Todo. Yo te dije cosas que no debía, Roberto. Quiero que me perdone. Soy una tonta. En realidad yo no tengo por qué meterme en tu vida de esa manera, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, hablándote de amor, de matrimonio. Es que a veces no sé quedarme callada, Roberto. Perdóname ya. ¿Qué piensas tú de un matrimonio forzado? Que está mal, por supuesto. Pero la gente lo puede encontrar muy bonito. ¿Y eso qué importa? Que uno deja gran parte de la gente contenta, uno realiza una buena acción. ¿Tú me estás diciendo que te piensas casar forzado? Entonces, el sentirse presionado por uno mismo, ¿entiendes? No. ¿Tú sientes miedo a veces? Sí.
por supuesto. Todos sentimos miedo alguna vez, ¿no? Bueno, eso es. Es un miedo. No, no un miedo de, el miedo que uno siente cuando la mamá te pilla robando dulce. Es el miedo de estremecerse con su propia estructura, ¿entiendes? Yo lo único que entiendo es que te amo. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién era, mijita? ¿Qué pasa, Lía? ¿Era la voz de una mujer? Dijo que Roberto y Nilce se estaban besando en la piscina.